YouTube. Bueno, primero dar mi enhorabuena a Jordi Wild por este evento. Creo que fue un eventazo, me gustó muchísimo. Desde la organización, las cámaras, él mismo como narrador, host, haciendo prácticamente todo él. Me pareció fantástico, o sea, prácticamente no, sino que él lo estaba organizando todo, estaba al tanto de todo. La narración de Yoga estuvo buena, o sea, todo aquí estuvo bueno. De la primera pelea que quiero hablar es de la de César. Hace muy poco lo tuvimos por el canal, estuvimos analizando cómo podía hacer todo. Y creo que hay un mal análisis a priori de lo que hizo César en la pelea. Y es que conecta una derecha, que lo tengo aquí anotado, quiero ver el minuto exacto en que la conecta, es cuando faltaba 1.22. Hace un knockdown impresionante, conecta una mano impresionante, que lleva al piso a su oponente más grande. Y al llevar al piso a tu oponente más grande, ya las cosas se complican. Y ya a partir de ahí, tu oponente más duro, tu oponente más grande está en un grave peligro. Por tanto, a partir de ahí ya la pelea yo la veía ganable. En un principio, voy a ser sincero, dudé muchísimo de César. César, discúlpame cuando veas esto, brother. Pero es que en un principio, cuando vi que sí había una estrategia para ganarte, que sí te iban a cansar, recordemos que esta es una pelea mucho más larga, y te vi tan cansado, o sea, vi que te podían cansar tanto si uno te aguantaba o directamente los dos te comenzaron a aguantar. O sea, te podían cansar mucho. De hecho, tú mismo declaraste que había un momento en el que te estaban poniendo un choke, en el que los ganchos no estaban bien puestos, pero que ya tú estabas cansado y tuviste que gastar muchísima energía en ese momento. Entonces, resumiendo, yo creo que sin esa derecha no pasa lo que pasa en esta pelea. Sin esa mano que mete César, que es una mano muy profunda, que lleva al piso totalmente a su oponente más grande, que es casi un knockdown, pues sinceramente sin esa mano no se finaliza de ninguna de las maneras al oponente más grande de César en esta pelea. Después él coloca otra mano más, muy importante, que de hecho es faltando ya aproximadamente un minuto. Faltando un minuto, él conecta otra buena mano. O sea, cuando se levanta su oponente más grande, él de nuevo va a por él. Y valga la redundancia, cuando va por él, le pega otro golpe más. Este no es un knockdown. Su oponente lo abraza simplemente y pues ya está. A partir de ahí ya vieron lo que pasó, que es que los dos del mismo equipo, el más delgado, le da un golpe, una especie de upper, y a partir de ahí ya la pelea se decanta porque es que casi que cae KO, pero es que ya estaba tocado. Lo que quiero que entiendan es que lo que le faltaba a César era prácticamente soplarlo a su oponente más grande para que por lo menos, no digo que la pelea se terminara, pero por lo menos para salirse del oponente más grande. Y una vez que en esta pelea César se saliera de su oponente más complicado, lo otro era sencillo. Lo otro para él iba a ser un pan. Y de hecho lo fue. O sea, va, monta prácticamente un crucifijo, ya lo convierte, hace una transición a una especie de americana, una palanca de brazo, como tú quieras decirle, y ahí ya finaliza con una facilidad de espanto. De hecho, César, tengo que reconocerle una cosa, buen corazón. ¿Y por qué lo digo? Él está hablando con el árbitro y le está diciendo, le voy a romper el hombro. O sea, este tipo no está tapeando. Y claramente, o sea, eso es lo que creo. Después César, si es que viene a hacer un segundo podcast acá, lo vamos a escuchar de su boca, pero yo creo que le está diciendo al árbitro, bro, le voy a romper el brazo. Si este tipo no tapea, le rompo el brazo. Y ahí es que el árbitro decide parar la pelea. Creo que fue algo de verdad legendario, por lo menos en YouTube. Estamos hablando de que lo que habíamos tenido, o lo que hemos tenido de transmisiones en YouTube, al menos en lengua española, es las veladas de Ibai, es lo más grande que había. Ustedes me pueden decir, no, en números no se puede comparar. No, pero en calidad, las chicas que pelearon acá tenían más calidad que todos los que pelearon en la velada de Ibai. Discúlpenme que lo diga así, sé que las comparaciones son odiosas, pero es así. Volviendo a esta pelea, después que vi todo lo que había sucedido, sale el señor que practica Krav Maga, y yo lo entiendo, sale un poco frustrado y dice, bueno, me gustaría un uno contra uno. Mira, realmente, bajo reglas de MMA, no hay manera, ¿ok? Él dijo ahí, bueno, no me gustaría hacer lo que yo quiero hacer, que es golpear a los genitales y meter los dedos en los ojos.
realmente si me permiten hacer eso yo le gano la pelea. No lo sé, men. Yo no estoy tan seguro de eso. Cuando alguien es tan superior a ti técnicamente hablando, yo no estoy tan seguro de que tú le puedas golpear los genitales con esa facilidad, ni estoy tan seguro de que le puedas meter los dedos en los ojos con esa facilidad. No es por negar la efectividad del Krav Maga ni nada parecido, pero creo que aquí se vio que César es bastante superior y que cuando te dan un golpe como ese, porque en la calle, ojo, en la calle te pueden tratar de lejos, te pueden dar un golpe como ese y después te pisan la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿en qué momento tú le puedes dar un golpe en los genitales o meterle los dedos en los ojos? ¿Sabes? Yo entiendo, la calle es más complicada y todo eso, pero sigo pensando que indudablemente las MMA son muy, muy, muy completas. Es muy complicado. Y otra cosa es, si vas al piso y te agarran los brazos, ¿qué dedo vas a meter en los ojos? En un momento, más yo vi un puño que no sabía dónde ha venido. Se empiezan a cansar. ¡Oh! ¡Le ha metido una mano de caos! Que se acepta para el próximo evento, un uno contra uno. Y ahí veremos quién realmente quién mejora, ¿su arte marcial o el mío? Muy bueno, un aplauso muy grande para Tomás. ¿Qué huevo vas a agarrar? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, es bastante complicado. Si te agarran los brazos, por ejemplo, y te hacen lo que él le hizo al peleador más pequeño, que prácticamente le monta un crucifijo donde no puede hacer nada. Donde queda inhabilitado brazo y brazo, donde le toman los dos brazos. Es muy complicado esto que se está planteando del... No, vamos a echar un uno para uno, pero vamos a ver quién gana, si es que se permiten otras reglas. No lo sé. Sinceramente, yo prefiero que todo se quede como se quedó. No estoy tan seguro de que exista realmente una revancha de un uno para uno ni nada parecido. Y creo que si se hace una revancha de un uno para uno con reglas de MMA e incluso con reglas de Krav Maga, si me apuras un poco, incluso con reglas de Krav Maga, obviamente sin armas ni nada parecido de por medio, porque Krav Maga también tiene las armas y todo esto, MMA, o sea, como si fuera una pelea callejera, vamos a ponerlo así en plata, una pelea callejera, yo creo que César la sigue ganando. Es que técnicamente se le veía muy superior a los dos, tanto arriba como en el piso. Sinceramente, no veo esta discusión. Ahora, la discusión que sí había era, bueno, es que los dos del mismo equipo se noquearon. Y esto no tiene mucho sentido, como que sí, pero ya estaba tocado. Ese golpe no lo hubiera noqueado en ningún mundo paralelo si es que César no lo hubiera conectado primero. Ya él estaba prácticamente fuera. Por eso estaba agarrando, porque ya estaba prácticamente fuera. Ese knockdown lo dejó casi fuera y después el segundo golpe que le da ya lo tenía también. Listo, estaba pasó para allá. Estaba abrazado, pero si César le da un codo, le da un buen golpe, ya estaba. Ya fue ahí en ese momento. Y después en el piso, con el que era más delgado, pues no había, la diferencia era abismal. Nunca se encontró en el piso. No había nada que hacer. De hecho, César es muy bueno en el piso para cualquiera de los dos desde mi punto de vista. Por eso les digo, yo creo que aquí no hay mucha discusión. Creo que César ganó en buena lid. Y ponerse aquí a especular que, no, claro, es que uno noqueó al otro. No. No, todo el mérito desde mi punto de vista es de César. Lo tenía ya a esto de noquearlo. Que el otro, porque en el medio de la confusión y todo, le dio un mal golpe. Bueno, imagínate tú, macho. Imagínate tú, pero es que ya estaba pasó para allá. El más grande, que era el que más había arriesgado contra César. Era el que más había tratado de buscar la pelea. Entonces, desde ese punto de vista, ya está. Después podemos plantear, bueno, una pelea más inteligente. Mientras el otro lo agarra, yo te pego. Sí, pero no. O sea, mientras el otro te agarra, yo te pego, pero es que también le das más libertad porque entonces tienes que despegarte. Y corres el riesgo de cuando le intentas pegar a César, pegarle, como mismo pasó en la pelea, pegarle también al tuyo, a tu aliado. Entonces no es tan fácil como se está planteando todo esto. Para mí, pelea interesantísima. Nuevamente, Jordi Wild, creo que esto es un acierto lo que está haciendo. De verdad que sí. Creo que va a tener muchas más visualizaciones, una segunda velada, una tercera velada, mientras esto se vaya haciendo más popular. Desde mi punto de vista, ahora mismo, que es la última vez que miré, va por 2 millones y media de visitas en 9 horas nada más. Este video lo estoy grabando ya tarde en la noche, pero 2 millones y medio de visitas, bestial. Felicitar a César, tremendísima victoria. Yo sinceramente iba con él, obviamente, pero cuando empezó el combate tenía mis dudas. Pensé que podía perder. Siéndole sincero y hablando en plata, pensé que podía perder. Pensé que estuvo apretado, lo vi y dije, uff, si lo desgastan, si el cardio lo funde, pues le puede pasar factura. Y sin embargo, lo sacó airoso en el primer asalto, así que felicitarlo a él, felicitar a Jordi Wild por este evento. Y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.